Hola, bienvenidos. La materia prima para el siguiente proyecto son estos dos palitos hechos de plástico. Son hechos de un plástico de toalla sanitaria. O puede ser cualquier clase de plástico que sea maleable con el calor. Utilizaré estas dos flores de colores que son de aluminio, de lata de aluminio, y las otras blancas son de bolsa plástica, perlas, dos argollitas, botones o cualquier piedrita, 6 pulgadas de hilo de bisutería de alambre y un colgante, que este es con su respectivo para el arete, para engarzarlo ahí. Pegamento de contacto, tijeras y pinzas para entorchar el arete. Primero le damos un poquito de forma al pedazo de al tubito de plástico con un encendedor. Se mete el alambre en el tubito. Luego buscamos un utensilio o algo que sea redondo para hacer el círculo. Lo entorchamos aquí. Cuando ya lo hemos enderezado, lo entorchamos de esta manera. Así, ¿sí? Luego lo enrollamos con esto, de esta forma así. Cortamos los excedentes. Antes de cortar, tenemos que estar seguro que está bien amarrado. Aquí con este le vamos a hacer el colochito. Enrollamos. Queda así. Engarzamos la argollita. Así. Y esto quedará de esta forma. Así. La otra parte del arete va acá y es una flor del color que ustedes quieran y la perla. Usaremos el pegamento de contacto para esto. Los aretes irán de esta forma. El arete va a ir sujeto aquí y la oreja va de esta parte de acá. Así es que tiene que quedar. Si quieren, solo utilizan la flor o la argolla también. Y eso es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Bye.